Por eso nos movemos en solidaridad con el pueblo sirio, por las personas que tienen que huir de sus hogares en busca de un lugar seguro y se enfrentan a restricciones fronterizas cada vez más severas y al riesgo de ser expulsadas o devueltas. Nos movemos también en solidaridad por la población que permanece en Siria, atrapada en un país devastado por la guerra, que sufre continuos bombardeos, desapariciones forzadas e innumerables violaciones de derechos humanos. Exigimos vías legales y seguras para las personas refugiadas, para las sirias también, por supuesto. Aumento de las cuotas de acogida de personas refugiadas en los países de la Unión Europea. Acceso de ayuda humanitaria y fin de los asedios ya. Cese inmediato de los ataques a la población civil. Remisión del caso de Siria al Tribunal Penal Internacional. Poner fin a las violaciones masivas de derechos humanos en Siria. Puesta en libertad de las personas detenidas arbitrariamente. Por esto nos movemos, por esto corremos por Siria. ¡Corre por Siria! ¡Corre por los derechos humanos! Un aplauso para él, se va a imponer en esta primera edición. Diego Cuadrado atraviesa en 23:49 la línea de meta para Fran González, 24:18. Pero Adrián Briz se va a hacer con la tercera plaza, 26:14, tiempazo. También llega Miguel Ángel Ruiz y por los 7 millones de desplazados sirios en el interior de ese país. La línea de meta. Fuerte aplauso para todos, sobre todo esta mañana, por una buena causa, la que han impulsado Amnistía Internacional, todos y cada uno de la gente que está sufriendo la paz, atravesar línea de meta en 29:36. Ahí están las peques atravesando 10 metros para ella. La mano, todos unidos, corriendo por Siria. 30:31, el tiempo de Carmen Cacho a su llegada a la línea de meta, el atleta del Piélagos. Ya sabéis, atletas que vais llegando a línea de meta, que tenéis un puesto de habituallamiento del pueblo cántabro y de la ciudad de Santander, con Siria y con una guerra terrible. De los participantes que ya van llegando a línea de meta, completando esa distancia de 7,2 kilómetros, una legua, en un recorrido maravilloso, desde aquí, desde el Paseo Pereda de Santander hasta el Palacio de la Magdalena y vuelta además por la playa. Un recorrido que ha estado salpicado de distintas frases que resumen lo que la gran mayoría hemos pensado o sentido al ver los informativos que han tenido que sufrir en los campos de refugiados, las muertes. 1.300 participantes, que se dice pronto, la primera edición en Madrid, en la capital de España, que todos sabéis que tiene bastante más población que Santander, reunió 4.100 participantes. Carreras que se están dando por Siria esta mañana de domingo en Santander. Hay un pequeño templete, una pequeña carpa donde podéis recoger vuestro alité para la ocasión. Ánimo, esos últimos metros. Segunda posición, si no me equivoco, en categoría femenina. Una atleta popular, estamos recogiendo. El premio será a las 11:30 en el templete de los Jardines de Pereda. Mientras tanto, los atletas que vayáis llegando, andando tranquilamente, podéis llegar hasta esa pequeña carpa al final de la línea de meta, donde podéis recoger vuestro habituallamiento. Va a llegar también la tercera clasificada, que subirá al podium en categoría femenina. Ahí llega. Bravo, Sara. Tercera clasificada. Nombre y apellido. Muy bien, Sara. ¿Sara? Vale, 10:30 al podio, al espacio con él. ¡Ay, no muerta! Ha ganado Carmen Cacho. En categoría masculina se ha impuesto Diego Cuadrado. Segundo, Fran González. Tercero, Adrián Briz.
subirán al podio de este Santander Corre por Siria junto a Carmen Cacho, Avenida y Sara Fortuna en tercera posición. Aplauso fuerte también para ellas. Sí que están en cuanto a solidaridad, dando todo su apoyo. Así que contamos 1.300, más de 1.300 santanderinos y cántabros que han corrido esta mañana de domingo por Siria. Muchísimas gracias para todos. Llegará en forma de ayuda para los que más lo necesitan. 7 millones de desplazados internos en Siria, que lleva 5 años sufriendo una guerra brutal, donde se están incumpliendo sistemáticamente los derechos humanos, no solo allí, por supuesto, sino también en países que deberían cumplirlos, países europeos, países como el nuestro, como España. Y eso también se denuncia hoy aquí en esta carrera. Es lo que denuncian las convocantes, Amnistía Internacional, Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio y Pasaje Seguro Cantabria, en un absoluto éxito de organización y un absoluto éxito de la sociedad civil, que consigue llegar allí donde las instituciones no lo están haciendo. Y por eso es tan importante que hoy aquí en Santander se hayan reunido 1.300 inscritos, 700 corredores, para apoyar al pueblo sirio. Todos aquellos que vayáis llegando, cruzando la línea de meta, enhorabuena, bravo, muchísimas gracias. Al fondo tenéis vuestro habituallamiento, donados generosamente para la ocasión. La organización dirigirá unas palabras. Cuantos más colaboradores. ¡Bravo! Llegando ya a línea de meta. ¡Magnífico! Decíamos, 11:30 entrega de premios en el templete de los Jardines de Pereda. Allí habrá también, lógicamente, discursos de los convocantes, pequeños discursos, porque lo importante es que habrá también talleres de 12 a 1 de circo, de pintura y de danza desde el mundo. Circo con Malabara Circo, pintura con Alex, danza desde el mundo con Inés y a partir de la 1 concierto. Lógicamente la organización también hará en su momento todos los agradecimientos a todas las personas y organizaciones e instituciones que han hecho posible este Santander Corre por Siria. Gracias a todos por esas carreras que son de solidaridad. Un aplauso bien fuerte. La recompensa. Bravo, aplauso fuerte para todos. Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Bien llegado, bien corrido, Tarek. 40-11. Enorme. Qué bonita esa marea amarilla. El color de esta carrera Santander Corre por Siria. Llegando ya a línea de meta. Con los brazos entrelazados, claro que sí. La sociedad civil unida por Siria, por los sirios. Un aplauso bien fuerte a todos. Con fuerzas para sprintar. Bravo, Juan. Muy bien. Llegando a meta, corriendo por Siria. A ver. Vamos a ver. Hoy correrás, pero tu partido les abandona. Hipocresía. Carteles también reivindicativos y críticos. ¿Por qué? Pues porque las instituciones no llegan donde está llegando la solidaridad de los ciudadanos. Y eso hay que decirlo también, claro. ¡Vamos! Que ya llegas, enorme chaval.
es sprint final. Atletas, corredores, os recordamos, avituallamiento al fondo, bravo. Por Siria, claro que sí. En total, más de 1.300 inscritos con sus aportaciones. Ovación para esa pequeña que atraviesa también la línea de meta. Para la salud, para la sanidad, para esos puntos sanitarios que la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio coordina con organizaciones sobre el terreno. Más que necesarios. Y otros 5 puntos educativos, 5 aulas que ya han conseguido establecer y todo lo que se puede hacer con el apoyo de tanta gente como el que se está mostrando esta mañana aquí en Santander. Fuerte aplauso, Río Santander corre por Siria. La auténtica. ¡Bravo! ¡Enorme! ¡Bravo! ¡Claro que sí! Rodando en familia. Con la criatura corriendo por Siria desde bebés. El domingo en Santander a correr por Siria. Gracias. Pueblo sirio y pasaje seguro. Bravo. ¡Bravo! Preciosa la mañana de domingo en Santander. Son 7,2 kilómetros que se van a traducir en una ayuda de inmediato. Están sufriendo las bombas y lo terrible de una guerra que dura ya 5 años. Un aplauso bien fuerte por eso a todos los que van llegando a meta, porque sus carreras son solidarias. Atraviesan unidos esta línea de meta, este Santander, esta carrera. Más de 700 corredores, más de 600 dorsales son muy importantes para concretar material. Por participar en este Santander corre por Siria, fiada y tan solidarizada. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso bien en este Santander corre por Siria al fondo, ¡bravo! Las organizaciones querrán dirigir unas palabras a todos los participantes y donde además habrá talleres de circo, de pintura, de danza. Y un concierto de los alumnos de Musiquea. Así que esta mañana con a los ciudadanos la causa de apoyar al pueblo sirio. Serán el templete. ¡Bravo! Hoy realmente el mundo con Inés y luego alumnos de Musiquea en concierto con Inés Pardo. ¡Bravo! También se podía hacer andando, claro que sí. El concierto a la 1, los talleres a las 12, la entrega de premios a las 11:30. ¡Bravo! A todos los que vais llegando a meta, completando, ahí llega. ¡Grande, Pati! Haber venido esta mañana a completar estas concienciadas. Fuerte aplauso para todos. Bravo. Corre por Siria. Llegando ya a meta. Que no se diga, los convocantes que también corren y también participan. Amnistía Internacional han venido desde Madrid. Bravo. Ánimo, bravo. ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo! Para un aplauso bien fuerte. Ahí veréis
fuertes aplausos a todos los participantes y las participantes en este Santa Fe Corre por Siria. Fuerte aplauso, claro que sí, para todos y todas. Los y las que vais llegando. Este Santander Corre por Siria, van llegando. Buen ejercicio. Aplauso para estas niñas que también han corrido por Siria esta mañana. Para todos los corredores. Para todos los participantes que cruzan la meta. Tiene mucho mérito. Aplauso bien fuerte para todos y todas. Muy bien, chaval. Qué bien. Bien. Bravo, un aplauso bien fuerte. Gracias. Fuerte aplauso para ellas llegando a meta. Hemos perdido un teléfono móvil entre las últimas participantes. Ahí está. Ya se lo acerca la organización de esta carrera Santander Corre por Siria de esta mañana de domingo 18 de septiembre de Santander y de Cantabria. Y se va a traducir y se va a concretar a través de organizaciones que lo están dando. Bueno, la carrera, de la misma que recibimos a los atletas que llegan a meta, nos vamos desplazando poco a poco desde Pereda para la entrega de premios. Un aplauso bien fuerte para esta familia que está llegando a meta y para ese pequeño que desde tan temprana edad corre por Siria, que llega ahora y que también atraviesa la línea de meta. Que se han acercado esta mañana a correr por Siria, bravo. Bravo, sois muy grandes. Llevan desde las 10 de la mañana. Felicidades por participar y gracias sobre todo por participar en esta carrera por sí hacia esa zona de solidaridad. Bravo, un aplauso fuerte. Aquí esta mañana en solidaridad con el pueblo sirio, con mensajes además de apoyo a los refugiados. Bienvenidos. Un aplauso. Chop it, 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 chop